Giardinelli, del Chaco, para todo el país. Ya cruzamos el puente General Belgrano de Corrientes, nos vamos al Chaco y nos encontramos con Mempo Giardinelli y le llevamos los saludos que nos dejó con todo respeto y reconociendo su capacidad como escritor y militancia de Teresa Parodi a Mempo Giardinelli. Buen día, Mempo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Picone? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte a todos ahí, este saludo, en fin, todo el afecto. Adelante. Ahí te dejó saludos Teresa Parodi. Bueno, yo también se los mandé de alguna manera. Sí, es una querida compañera y amiga. Más bella es Correntina, acá nos conocemos de cuando éramos muchachos estudiantes, imagínate. Así, así es. Bueno, Mempo, a ver, hay un tema, hay varios temas, pero hay uno que nosotros tomamos como leitmotiv, para decirlo de alguna manera, del programa, que es que nosotros hacemos campaña por soberanía. Hasta en la misma nota de... con Teresa estas cosas se reivindicaban desde la cultura, valorando la creación de un Ministerio de Cultura en la época kirchnerista, que se sostiene hasta hoy, o hoy mismo. Pero vos estás en dos campañas. Además de la campaña por soberanía, estás en una campaña por buscar que haya un reconocimiento al debate de ideas, también con la posibilidad de candidaturas que no estén manejadas por los medios o por una concentración de grupos de personas que terminan estableciendo candidaturas. ¿Por dónde lo quiere llevar? Dígame usted. Bueno, en realidad es correcto lo que estás diciendo. Yo tengo una militancia de vida, digamos, de vida con mi corta y de vida con mi larga, ¿no? Y esa militancia de vida en realidad la he venido haciendo desde hace ya algunos años, por la concepción de soberanía. Me hago responsable, creo que soy uno de los que impulsó la reconsideración del vocablo, de la palabra soberanía, valorizándola en un país que la había desvalorizado. Es decir, de alguna manera, los últimos años, décadas, te diría, la soberanía fue perdiendo un nivel de importancia en la concepción del pueblo argentino. El último gran soberanista sin duda fue el general Perón hace ya varias décadas, de modo que con entradas y salidas, creo que Néstor también hizo un papel importante al respecto, Cristina sin duda, pero digamos el concepto de soberanía era un concepto muy devaluado. Yo creo que me puse esa camiseta, no sé por qué, en realidad no me lo propuse, me salió porque yo tengo un profundo orgullo de ser argentino, amo mucho a mi país. Y me pareció que lo que estábamos perdiendo era ya demasiado. Seguimos perdiéndolo, por eso además sigo militando esta causa, la causa soberanista. Hoy es un tema que ya está instalado, afortunadamente, en la conciencia del pueblo argentino. Creo que a donde voy, en las provincias, en pequeñas ciudades, en todos lados, ya el concepto de soberanía como factor fundante a recuperar por nuestra nación está ya instalado. En función de eso, bueno, mi columna en Página 12 viene trabajando esta línea de hace tiempo. Yo me ocupo todas las semanas, investigo. Por suerte tengo muchísima gente, pero muchísima gente, compañeros, incluso gente que no conozco, otros que sí, en todas las provincias que me mandan mucho material. Me mandan material, me mandan ideas, me proponen que investigue tal o cual cosa. Y mi columna del diario, de alguna manera, se estructura en base a esto. Se debe fundamentalmente a los lectores, a las lectoras, que van permanentemente aportando ideas o sugiriendo temas que yo después investigo. Así que, en ese sentido, creo que yo me siento muy, muy cómodo, muy tranquilo, porque creo que es un servicio a mi patria que yo quería darlo y que quiero darlo y que lo doy con todo mi amor. Yo soy muy romántico en esto y creo que el amor a la patria existe, valor importante, y es un valor fundacional de un pueblo, sobre todo cuando un país está en una crisis como la que está en la Argentina, que es más que una crisis. La Argentina, en mi opinión, está atravesando una descomposición, que es mucho más grave. Una crisis pasa, la descomposición es mucho más difícil de detener. Y la descomposición que se está dando, otro término que estoy tratando de impulsar,
esta descomposición tiene que ver con la suma de traiciones del poder, de alguna manera. ¿Cuántos gobiernos llevamos en los cuales hay una especie de fraude a la soberanía? Esto es muy, 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 muy importante, muy grave. Y creo que desgraciadamente el gobierno de Frente de Todos, al que yo voté, apoyado, he militado, voté dos veces, como seguramente lo hiciste vos y muchísima gente, para mí ha sido una desilusión, y esa desilusión no es que me tiene enojado, yo no estoy enojado. Lo que me obliga es a tratar de establecer diferencias para que no se repita esto y para que se termine la entrega. No puede ser que, digamos, cada semana nos enteramos de alguna nueva entrega, algún negociado. Ahora está en los diarios lo de las compras en Catamarca, que resulta que el gran terrateniente catamarqueño es nada menos que este señor Manzano, que era, digamos, que fue en tiempo de Menem, era una especie de joven trepador. Y bueno, evidentemente trepó mucho, ¿no? Y hoy tiene una fortuna. Yo no sé si está bien la vida o mala vida, pero no me gusta que tenga el poder que tiene sobre el litio. Me parece que eso también tiene que ver con políticas nacionales que no se han adoptado. Es decir, el litio debe ser nacionalizado, como lo han hecho otros países, países hermanos. Y en la Argentina ni se habla de nacionalizar el litio, se habla muy poco y aparece como algo clandestino, como algo, como diría, lateral. Y el gobierno no da respuesta, mira para otro lado, está todo ocupado en ver a ver qué cargo van a ocupar, si las PASO van a ser tal día o tal otro, si el puesto va a ser para Mengano, si el otro va a ser ministro o el otro va a ser subsecretario. Y esta es una forma de depreciar la política, me parece que no le hace bien a la democracia, no le hace bien a la República Argentina, no le hace bien al pueblo y además genera mucha bronca. Así que bueno, frente a todo esto, yo estoy trabajando como he trabajado siempre, llevo mucho tiempo en esto, estoy trabajando también un libro y preparando un libro sobre el río Paraná, que es un poco mi experiencia con el Paraná y el Magdalena, que son mis temas, mis temas centrales, mis preocupaciones fundamentales. Yo he lanzado hace una semana, una cosa así, la idea de que con alguna figura importante, pensé obviamente en primer lugar en Carlos del Prado, el gran santafesino, diría, el gran patriota de Santa Fe y de todo el país, para tallar un poco, no porque pensemos que vamos a ganar una elección, ni mucho menos, no tenemos fuerza, no tenemos dinero, no tenemos estructura, pero por lo menos para marcar una línea diferente, una línea de esperanza. Yo creo que el pueblo argentino necesita mucho recuperar la esperanza. Y la esperanza se la da la soberanía, la esperanza se la da la labor consecuente, la esperanza se la da la conducta irreprochable que tenemos y que tienen muchísimos y muchísimas argentinas y argentinas que estamos trabajando por recuperar el río Paraná, por hacer el canal Magdalena, por recuperar la pesca en toda la costa argentina, por recuperar el litio, por recuperar el Vaca Muerta, por recuperar el oro. La Argentina es un territorio lleno de oro en el subsuelo. Toda la cordillera argentina está llena de oro abajo y la están explotando empresas canadienses que se la llevan en pala. Se llevan el oro puro, se lo llevan en pala. Bueno, estas cosas hay que terminarlas, no es una barbaridad. Y termino con esto que ayer me enteré y no deja de ser paradójico. Se descubrió finalmente que esa empresa que postulaba el hidrógeno líquido en la Patagonia, era un cuento chino, era un cuento, fue desautorizado totalmente, hay varios documentos que dicen que eso no existió, en que habían hecho una especie de estafa en no sé en qué otro país, y acá en la Argentina, bueno, lo cierto es que la gobernadora de Río Negro le regaló 625.000 hectáreas. ¿Qué van a hacer ahora cuando se descubre esto? Y estos reclamos son, a mí me sobrepasan, porque si yo me entero de cosas y me llegan tanta información que tendría que escribir un artículo por día. No me da la vida. Y además, me es imposible. Y eso también hace que, bueno, que uno trabaja con otros compañeros y compañeras en distintos frentes, de alguna manera colectivos, ¿no? Pero bueno, esta es la situación en que estamos. Vos la conocés perfectamente, Picone. Vos sos una persona mejor informada de este país y además yo creo que vos sos un patriota. Y entonces los patriotas tenemos que tener muy claras todas esas posiciones, porque si no,
ya se nos murió el gran patriota hace 200 y pico de años, que fue Manuel Belgrano, que fue el que murió diciendo ¡ay, patria mía! Y que de alguna manera esto, con muchos momentos estelares de recuperación y de esperanza y de todo, pero el presente argentino es horrible, realmente. Estamos en una situación muy, muy grave socialmente, que la Argentina, con el territorio que tenemos, con las riquezas naturales que nos dio la naturaleza, o Dios, o quien ustedes quieran, con todo eso, que la Argentina tenga un 45% de la ciudadanía con hambre, chicos que no van a la escuela, chicos que no tienen casa, que no tienen ni siquiera una zapatilla vieja usada, y están, yo los veo, yo en el interior se los ve, quizás en Barrio Norte o en Constitución no los vean, pero acá se ve, y esto es muy grave. Entonces, frente a eso, si uno no hace nada, o no dice nada, o se cae a la boca, a mí me parece que no está bien, y bueno, entonces acá estamos luchando, ¿no? No, yo creo que, bueno, en la semana, desde que apareció tu posibilidad, tu postulación como candidato de la soberanía, todos hemos recibido mensajes, los que te queremos, los que estamos en los medios, che, pero ¿qué quiere hacer? ¿A dónde va? Es muy importante lo que él plantea como programa. Digo, a mí me parece, como compañero, que lo fundamental en este momento es sostener esas banderas para que no se pierdan, porque aún sin tener demasiado espacio en los grandes medios, uno lo va sosteniendo y se va encadenando el tema de la soberanía. Nosotros hemos elegido contigo y en la Mesa por la Defensa de la Soberanía del Paraná y el Canal Magdalena la palabra soberanía, sostener la palabra soberanía. Nunca me voy a olvidar el año pasado cuando fuimos a la Bolsa de Comercio y explicaste como un maestro ante la gente, ante miles de personas, de qué iba la soberanía, en qué consiste la soberanía. Por eso digo, ya con sostener esa palabra con fundamento, como vos lo venís haciendo, me parece que es importante, y ese es el valor de una candidatura que, como vos decís, seguramente no va a estar en los grandes medios ni elegida para la discusión en las mesas donde la mayoría de los candidatos están sostenidos por las mismas grandes empresas, sean argentinas, israelíes o lo que fuere, para sostener candidatura. Pero digo, hay un dato importante que vos utilizás, los medios, el Página 12, todas las salidas que haces, también para hacer docencia. Y hoy es muy interesante lo que haces en Página 12, le recomiendo la nota a los oyentes, con el tema del Canal Magdalena, de la terminal de Quequén, diciendo las opciones que hay para que esto no sea privatizado. Lo tomás de gente de Necochea, pero como una terminal puede no pasar a manos privadas o seguir en manos privadas, que eso le da pérdidas al Estado-Nación, y hay otras opciones, una o dos opciones que son importantes. Por ahí me gustaría que lo resumas, pero es interesante que la gente sepa que hay opciones. Sí. No hay. Sí. Claro que hay opciones, y de hecho esas opciones con el tiempo se van instalando. Yo apuesto a eso, soy un hombre ya grande, no tengo demasiado tiempo, pero apuesto a eso. A ver, hace 5 años, ¿quién sabía que el Paraná estaba prácticamente había sido regalado? ¿Quién sabía hace 4 años que cuando hablaban de hidrovía estaban hablando mentirosamente de un río usurpado? ¿Quién sabía que el Canal Magdalena era realmente importante o se podía hacer y había que hacerlo? Hace 3 años no hablaba nadie, es decir, incluso una de las personalidades que lo puso en el candelero y lo hizo muy bien fue Jorge Tayana, pero ahora que Jorge Tayana, que es ministro de Defensa, no ha vuelto a hablar, que yo sepa, por lo menos en los últimos 1 año y medio, 2 años no volvió a hablar del tema. Bueno, tomo yo la posta. Es decir, me parece que hay un montón de estos temas. La Argentina es un territorio, ¿cómo diría? Es un territorio virgen en muchas ideas. Está virgen y la sociedad, por la crisis económica, primero por la dictadura, por la violencia, por la persecución,
por la muerte, por el crimen, etcétera, y luego por una democracia que fue muy débil, que costó mucho hacer la democracia actual y se hizo mucho en base a negociaciones, a acuerdos, recuerdo obviamente el caso de Alfonsín y Menem, y el resultado, 30, 40 años después, aunque a algunos no les gusta, el resultado es una democracia muy débil. La democracia argentina es tremendamente débil, tan débil que no podemos, no se puede poner un límite a una Corte Suprema vil. No se puede tomar decisiones de comercio exterior porque de repente se salen figuras del gobierno, y es un gobierno, se supone que nacional y popular, que hacen negociaciones o entregan los bienes argentinos al extranjero. Es decir, ahora acaba de nos enteramos hace 2 semanas que el agua en la Argentina va a ser manejada y administrada por una empresa israelí. Esto es un disparate total. Y sin embargo esto continúa, y son figuras que además van a ser candidatos a presidente seguramente. Y esto es muy grave. Yo creo que esas cosas, yo las digo, que lamento si no les gusta, si resulto inoportuno, pero yo las digo. Y por decirlas, creo que es una, ni siquiera es una prédica, yo no soy un predicador, pero de alguna manera por decirla, y por decirla con fundamento. Porque, ojo, yo si una cosa tengo como orgullo es que en 30 años, 40 años de ejercer el periodismo, nunca fui desmentido, jamás. Jamás nadie me dijo, no, usted está equivocado, usted está operando para fulano, o usted está mal en esto. Nadie me lo dijo. Y no es que yo tenga la verdad, porque es una escuela de periodismo que fue fantástica y que yo tuve grandes maestros, como fueron Osvaldo Soriano, Juan Gelman, de Tomás Eber Martínez. Yo me fundé ahí, yo era un pibe cuando entré a trabajar. Y bueno, ahora han pasado los años, ya estoy grande, y algo aprendí es que no se puede macanear. Y que cuando te macanean tenés que decir, oiga, no, usted está macaneando. Y esto sobra en la Argentina, desgraciadamente. No, así es, y esto de las causas, te cuento 2 cosas. La familia Mónica, la compañera de Pepe Batella, me mandaba anoche que fueron a Córdoba, y el Cerro Uritorco, que yo no conozco, pero sé que es famoso por varias cuestiones, está privatizado. Para entrar al cerro, claro, Tenés que pagar. Y mañana vamos a tratar, gracias a Múnich, y fíjate vos, desde París hace conexión con Soledad Cayunao mañana, para hablar de cómo la misma gente que está detrás del lago escondido está ahora junto a un sheik, un jaque árabe, catarí, tratando de quedarse, no tratando, está alambrando las nacientes del río Chubut, el único río que vos conocés. Pero conocés, esto es inadmisible. A mí esto me genera rebeldía. Son 10 personas las que están ahí y ningún programa que lo denuncie, es una cosa... Exactamente. Y ayer cuando sale el tema, o cuando sale hace poco, el tema de que se descubre que lo del hidrógeno líquido era un cuento chino, ahí está, y le han dado miles de hectáreas. ¿Y esto quién tira para atrás? El gobierno nacional mira para otro lado, ni se da cuenta. Porque esto es parte del problema constitucional de la Argentina también, que cada provincia es una especie de feudo de gobernador o del grupo que gobierna. Y esto está mal, esto no es bueno, una república federal, eso no es un pacto federal. La Constitución Nacional ha sido completamente desvirtuada en esto. ¿Y quién lo dice? Vos escuchás que esto se diga, salvo 5 o 6 constitucionalistas importantes, empezando por Jorge Chorvi, que para mí es el maestro de los maestros, y es mi maestro también. Salvo eso, no se dice. Entonces, las cantidades de cosas que no se dicen a mí me revelan y me desesperan por momentos, porque digo, no me da el tiempo. No me da tiempo, además no puedo ocuparme de 20 temas. Este es uno de los problemas serios que tenemos en la comunicación. Por suerte, tenemos a vos en la radio y a alguno que otro compañero más y alguna radio del interior, pero la verdad es que somos pocos y tenemos que seguir luchando y no bajar los brazos, no desesperarnos, pero que uno siente, uno vengo a ser yo en este relato, uno siente mucho cansancio, mucha rabia. Yo estoy a veces por el momento, digo, me tomo un tecito de boldo para calmarme, porque me da mucha rabia con lo que hacen con mi país, hermano. No, y es tremendo, y yo quiero alertar, el domingo que viene hay elecciones en Neuquén y Río Negro. Y esto tiene que ver con lo que plantea y por qué hay que plantear candidaturas por fuera del sistema
aunque sirvan por lo menos para predicar, se necesitan predicadores sobre el tema soberanía. En Río Negro, que es donde está la naciente del río Chubut, el candidato Wuretinec entra en alianza con el gobierno nacional, y no solo con Alberto Fernández, sino con el sector, digamos, más combativo del Frente de Todos. Entonces es muy difícil que se encuentren soluciones, porque se tapa la posibilidad de una denuncia de esta con compañeros que deberían tomarla por el tema soberanía, pero van en alianza para proteger a Wuretinec, que es lo mismo que Arabella Carrera, que es la que no quiere tocarle nada al feudo de Joy Lewis, que también tiene que ver con el río Chubut. Digo, es complejo, pero bueno, por eso vos no solo escribís. Sino es complejo, pero ya lo sabemos, Picone. Ya lo sabemos, ya ha sido recontra denunciado, y no solo por mí, por mucha gente. Vos has hecho campaña también en este sentido, y hay muchos patriotas, muchos y muchas patriotas argentinos que han dicho estas cosas, y vamos a seguir diciéndolas. Y bueno, seremos como el tábano molesto, pero el problema es que la patria está cada vez más débil, cada vez más adolorida. El pueblo argentino está en una situación dramática, y los que podemos tener una posibilidad de enfrentar esto, bueno, además yo soy un seco, no tengo dinero, laburo de lo mío, y yo sería, me largo, he intentado proponer con otros compañeros una propuesta electoral que puede ser buena, que puede ser favorable, y sin embargo nos encontramos con esa realidad tremenda, tremenda. Y bueno, en fin, uno lucha como puede y con lo que tiene, ¿no? Y aún así, no quiero ser negativo, hemos hecho muchas cosas. La verdad es que, afortunadamente, acá quiero ser muy positivo, supongo que ya me queda poco tiempo. Sí, sí. Pero en los últimos 4 o 5 años hemos dado una batalla extraordinaria. Hoy hemos instalado el valor de la soberanía, el valor del patriotismo, el significado traidor de los cipayos. Hay un montón de conceptos, incluso que hoy ya están instalados en la República Argentina. La necesidad de recuperar el Paraná, el Canal Magdalena, de recuperar el litio, de recuperar el oro, de recuperar Vaca Muerta, de recuperar toda la costa atlántica, de que la pesca fabulosa que nos da el Atlántico sea para que se alimente el pueblo argentino, o exportar nosotros y no los noruegos o los chinos o los españoles. Es decir, este tipo de cosas, bueno, hoy están instaladas, ¿no? Y además se vienen cosas graves, se viene el Tratado Antártico, que a nadie habla en la Argentina del Tratado Antártico, y vamos a ver qué nos dejan a nosotros de la Antártida. Porque ya hoy la Antártida, prácticamente toda la Antártida argentina está en manos de navíos y de marinos ingleses. Es decir, la situación de la Argentina es una situación muy delicada, muy delicada. En fin. Mempo Giardinelli, como siempre, muchas gracias. Sabés que no te fallo. Adelante, muchísimas gracias, es verdad.